Cantemos un himno nuevo al hombre de nuestro Dios. Mañana más luminosa nos supo hacer el Señor. Mañana más luminosa nos supo hacer el Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan el canto jubilosos, canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Cantemos un himno Bienvenidos todos a esta Basílica del Santuario de la Inmaculada Concepción de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso, fuente y origen de la vida, del alma y del cuerpo, bendice este agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la ayuda de tu gracia contra toda enfermedad y acechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
destra del templo. Aleluya. Trajo vida y salvación, y la gente se regocijó. Aleluya. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Gloria, te alabamos, te bendicimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos
de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les contó cómo había visto al Señor en el camino. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero estos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saúl lo había visto al Señor en el camino, como el Señor le había hablado y como él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaron matarle. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se habían consolidado progresiva en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor,
delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón he de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mis descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Sea el Señor. Aleluya. Este es su mandamiento, que creamos y que nos amemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia, de la cual quiere cosas que ella nos reprocha, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. ¿Quién
cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca. Y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Sentados. Mis hermanos y hermanas en Cristo, hace 8 días, el domingo pasado, un amigo mío me llamó por teléfono, y esto fue muy serio. Él estaba, pero muy deprimido, y me dijo que había pensado suicidarse. Y en su depresión, él pensó que sus problemas eran insoportables y que no tenía ni esperanza. Pero gracias a Dios, él decidió no quitarse la vida. Antes de hablar conmigo, había compartido sus sentimientos con una amiga que le aconsejó
llamar a un número de teléfono de prevención del suicidio para encontrar la ayuda psicológica y también para hablar de sus problemas. Cuando me habló, yo lo recordé de su vocación cristiana y de todo lo bueno que había hecho en su vida y lo bueno que estaba para hacer. Durante la semana pasada, él sí buscó un consejero y ahora se siente mejor. Regresó a su trabajo y sabe que hay soluciones para sus problemas. Para mi amigo, un hombre católico de una fe muy sólido, la salvación de su vida fue porque Cristo permaneció en él y él permaneció en Cristo, aunque estaba deprimido. Eso es la promesa de este evangelio de hoy. Cristo no nos va a abandonar y nosotros vamos a remanecer en él. A cualquier persona que nos está viendo por televisión, que se siente deprimido, no te desesperes, no te desanimes. Cristo sí permanece en ti y te está salvando. Este evangelio que acabamos de escuchar viene de San Juan. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Cristo está usando el ejemplo de un viñador para explicar cómo debemos remanecer en él. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Nosotros, si somos fieles con el Señor, vamos a recibir la gracia, vamos a dar fruto en la vida, en nuestras familias, en la iglesia y en la comunidad. Dice también que Dios se quita lo que no da fruto. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Yo me encanta todo el trabajo de un jardín. Lo heredé de mi abuelo mexicano, y como ustedes que les gusta ser jardineros, sabemos la importancia de podar las plantitas y los árboles para que den más flores y fruta. Nuestro Padre Celestial hace lo mismo con nosotros. Él se quita lo que no da fruto y aunque sí nos duele un poco, es necesario para dar fruto. San Ignacio de Loyola dice que cuando tenemos que sufrir un poco en la vida, Dios nos está purificando para que seamos sus santos. La segunda lectura de hoy fue de la carta de San Juan. San Juan dice, hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. Como cristianos, recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz y imitando su amor, vamos a salir y esta semana a recordar lo importante de dar a los demás y no solamente pensar en nuestras preocupaciones. Vamos a recordar a los pobres y los necesitados, los enfermos y los olvidados. Van a recibir de nuestros actos de caridad unas bendiciones que vienen de Cristo mismo. Ahora regresando al Evangelio, Jesús dice, si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Esto es la promesa de Cristo. Pide y te dará. Cada día en tus oraciones debes pedir al Señor por lo que necesitas. Y nuestro Dios en el cielo, nuestro Dios de amor, te lo dará. Y si acaso hay alguien viendo esta misa de lejos que tenga pensamientos suicidas, por favor, hablen con tus amigos o llame a un número de teléfono de prevención del suicidio. Dios es el viñador. Permanecen en Él como Él permanece en ti. En esta Eucaristía recibimos la gracia que viene de la viña de Cristo para que podamos dar fruto en abundancia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en la oración, nos dirigimos ahora al Señor y les ofrecemos nuestras necesidades y peticiones. Por todos los miembros de la Iglesia, que el Evangelio sea la luz que brille en sus acciones y palabras, en su diario vivir. Roguemos al Señor. Por el pueblo de Estados Unidos, para que unidos construyamos una sociedad en la cual cada persona pueda vivir con dignidad y esperanza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra voz. Por todos los líderes de nuestra nación, que el Señor los ilumine con la gracia para que continúen trabajando por la paz en sus comunidades
y poner fin a la violencia. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que han entrado a la casa del Señor en este tiempo de Pascua, que la gracia de los sacramentos sigan fortaleciendo su fe cada día. Roguemos al Señor. Que muchos escuchen la llamada de Dios a vivir una vida fiel de servicio como sacerdotes, diáconos y religiosos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos aquellos que han solicitado de nuestras oraciones. Especialmente por las intenciones encomendadas al Santuario Nacional, por nuestros benefactores y peregrinos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Que todos aquellos que han muerto y nos precedieron en la fe pueden ahora disfrutar la plenitud de la vida con los santos en el cielo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre celestial, guíanos por el camino que nos ha enseñado, para que así podamos disfrutar de la luz de tu presencia por siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invitamos a unirse en apoyo al ministerio de la Basílica del Santuario Nacional. Durante estos días sin precedentes, en los que nuestro ministerio ha sido muy limitado, sus contribuciones son muy apreciadas y necesarias. Las contribuciones a la Basílica se pueden realizar después de la Santa Misa en los puntos de recolección ubicados en las puertas de esta Basílica. Gracias por ser tan generosos en lo que está dentro de sus posibilidades.
Oren mis hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. El Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Wilton, sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pecado del mundo. Danos.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Es mi su amor como nadie nos los dio. Él nos guía como estrella en la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi su amor como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo es el hijo de José. Con sus manos trabajó como hacían los demás. Conoció los sufrimientos y dolor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya
que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por su participación en esta misa. Espero que el Señor siga brindando a ustedes muchas bendiciones hoy y en toda la semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, esta misa ha terminado.